Y sí, nosotros tenemos un firme compromiso, porque nosotros en vez de propuestas ya nos vamos a los compromisos, porque estamos enriqueciendo las propuestas con los aportes de todos los, de toda la ciudadanía, de todos los estamentos y también de gente que puede estar o no en la UCE, pero está relacionada directamente. Nosotros es muy importante la articulación con los terciarios y los colegios secundarios. Con los colegios secundarios, y estamos haciendo actividades para articular formación, para ayudarlos a que conozcan cuáles son nuestros programas de ingreso, que vean los alumnos qué conceptos les tienen que fortalecer para la Facultad de Agronomía e Industria, y eso hay que hacerlo extensivo a todas las facultades, con un equipo capacitado que cuando haya ese tipo de capacitaciones le haga a los que ya son profesores, bueno, tengamos ya una normativa, un protocolo común entre todas las facultades, porque ya la universidad va a ser la que va a salir, no solo la Facultad de Agronomía. En cuanto a los terciarios, en la formación, tenemos que hacer un convenio con el Ministerio de Educación, si bien ya lo tenemos a través de la universidad, en la formación de los terciarios donde se forman los profesores. Ahí tenemos que tener también una capacitación de dos vías, los aportes de ellos para informarnos de cómo salen los alumnos, sus planes de estudio, y los aportes nuestros para ver qué tienen que reforzar. La universidad que nosotros proponemos es de puertas abiertas. Tienen que estar tanto los ingresantes a través de sus formadores como los egresantes a través de sus colegios de graduados, ¿no?, y las asociaciones de profesionales. Para nosotros la esencia de la universidad es el ingresante y el logro de la universidad es egresado. Tenemos que hacer totalmente lo posible que ingresen la mayor cantidad de alumnos que ingresan. Es un tema que tenemos pendiente en toda la Universidad Argentina, Santiago del Estero, y tenemos que tratar en las articulaciones de fortalecer los conocimientos con que ingresan. Durante ya el ingreso, nosotros tenemos un sistema de tutoría en la facultad donde tutores pares, alumnos, tenemos 25 tutores, parte financiados por tutoría y 15 financiados por la facultad, para que estos chicos empiecen a ambientarse al estudio universitario, nivelar sus conocimientos, y esos mismos tutores los acompañan en primer año. O sea, los chicos salen de una realidad completamente diferente, se enfrentan a la universidad, donde ya tienen otra postura frente a la vida, pero no vienen solos, no está el trauma, la violencia de entrar a un sistema nuevo. Son acompañados por nuestros tutores pares, que son alumnos, que son en gestión o en las materias disciplinares. Esto tiene que ir acompañado por un programa de becas, por un programa de beca de transporte, por el transporte universitario, que lo queremos implementar para todas las facultades, no solamente para las 3, sino para las 5 y para toda la comunidad docente y no docente de la universidad.